Finalmente, el oxigenador fabricado por ingenieros de la UNI obtuvo la autorización de la DGMIT para su fabricación y uso. Cabe resaltar que este casco viene siendo utilizado hace 4 meses en distintos hospitales del Perú, pero ahora tiene luz verde para ser producido de manera masiva y así poder llegar hasta el ciudadano que más lo necesite. Lo que hace es remover el CO2 que podría el paciente reabsorber. Remueve el CO2 por aquí. ¿Qué más hace este dispositivo? Este dispositivo, por tener una válvula PIP, recluta los alvéolos para poder oxigenar mejor al paciente. Y eso se ha notado visiblemente a los 45 minutos de puesto el casco. En algunos casos, a los 10 minutos, su saturación sube hasta los 98. El casco de ventilación no invasiva, denominado CONI, y sus accesorios son 100% peruanos. Opera con 15 litros de oxígeno por minuto y sirve para evitar que el paciente con COVID-19 termine dependiendo de un ventilador mecánico en UCI. Además, el valor agregado es que gracias a los filtros que posee, protege a los profesionales de la salud, previniendo el contagio. Este equipo, al encapsular el aliento, la respiración del paciente, obviamente da más confianza, más tranquilidad al nosocomio, al equipo médico que está en el nosocomio. ¿Por qué? Porque protege, porque va a salir el CO2 ya filtrado. Sin embargo, conseguir la autorización ha sido casi una odisea. En junio se anunció que estaba listo para ser masificado. Sin embargo, tuvieron que pasar 4 largos meses para que hoy vea la luz. Sí, es verdad. Nosotros hemos tenido de Chile una solicitud de 2.000 cascos, ¿no? Y no lo hemos podido atender porque no teníamos el permiso de DGMIT. Teníamos invitaciones en Bolivia y en Ecuador igual. En el Perú mismo, gobiernos regionales querían adquirir cientos de estos de acá. Y por el permiso de DGMIT no se pudo hacer en su tiempo. Una gran contribución a la ciencia y la salud por parte de este equipo de profesionales que ahora tiene la capacidad de fabricar 2.800 por día. Atención autoridades, atención CONFIEP. Si el Estado o cualquier institución privada adquiere 5.000 cascos robustos que cumplen realmente su función, si se adquieren 5.000 cascos de este casco CPAP CONI, el peruano de pie, ¿no?, común, que adquiere sus equipos, lo va a poder adquirir a 500 soles. Por el momento tiene un costo de 2.000 soles, porque todavía tenemos que trabajar, ¿no?, y pagar a todos nuestros proveedores. Un casco 100% peruano que puede servir para salvar muchas vidas durante esta pandemia. Mañana.